Hola, ¿qué tal? Soy Javier Valcárcel, soy un actor cubano-venezolano radicado ahora en Miami. Tengo 25 años de experiencia en televisión y en teatro. En Venezuela participé en 18 telenovelas y aquí en Miami he participado en dos, en Telemundo, en Silvana Silvana y en Santa Diabla. ¿Qué más puedo decir de mí? Que me encantaría hacer series, me encantaría hacer películas y continuar haciendo teatro, que es mi gran pasión. Yo soy un hombre de principios, apegado a sus valores, pero también soy un hombre realista. No es posible anteponer los principios personales al de la mayoría. En ese sentido, sí, he tomado decisiones polémicas, pero hubiese sido mucho más alto el costo a pagar al enfrentar situaciones muy delicadas. No protejo a ningún criminal y mucho menos estoy a favor de actos en contra de la ley. Lo que pasa es que acabar con el crimen al 100% eso es una ilusión, eso es imposible, eso no se puede. Todos los gobiernos del mundo tratan de hacerlo, de minimizar el crimen, y sí, a veces es necesario negociar con los criminales para contenerlos. Y ningún gobernante te lo va a decir a la cara, pero todos, absolutamente todos, tienen que hacerlo porque no tienen de otra. Claro que hay víctimas, y nos solidarizamos con ellas. Pero eso no quiere decir que seamos una organización fallida. Son casos aislados. Se presentan inevitablemente, pero esporádicamente. Acepté ser cónsul por la situación que están viviendo nuestros connacionales en los Estados Unidos en este momento histórico. Quiero que sepan que estamos con ellos, que queremos escuchar sus propuestas, sus ideas, sus problemas. Queremos construir puentes en vez de muros. En lo personal, puedo decirse que Ernesto Martínez, como usted, como todos, necesita una pareja. Una pareja para compartir, una pareja para dar y recibir apoyo. Sí, no lo niego. Pero los rumores de mi supuesta relación con Estefanía Pinto son falsos. Ella y yo somos colaboradores, nada más. No es cierto que seamos amantes. Mucho menos que lo éramos cuando yo estaba casado con la madre de mi hija, Lotra. Sí. Sofía Villavicencio, de ella misma estoy hablando. Lo que pasa es que, desafortunadamente, cuando uno está en una situación de poder, uno no se da cuenta del daño que le pueden hacer las personas que están a su alrededor. Yo a Sofía la amé, la amo con todo mi corazón. A pesar de que participó en actos ilícitos, yo me entregué completamente a ella y a mi familia. Si pudiera regresar el tiempo, lo cambiaría todo. Averiguaría qué fue lo que nos separó. No sé, lo arreglaría. Quisiera que ella siguiera viva. Quisiera que todo fuera como antes. Ese es el único arrepentimiento que tengo. No haberme dado cuenta a tiempo en lo que estaba metida la mujer que amaba. Tal vez hubiera evitado que se convirtiera en una